Pues volvemos de la publicidad y recibimos ya en nuestro plató de Hermanaco, en este programa, a los miembros de la Hermandad del Rocío de Antequera. En este caso me acompaña Pepe Martínez, vocal de Camino de la Hermandad. Bienvenido a nuestro programa, Pepe. Gracias. Y también Emilio Córdoba, vicesecretario y vocal de culto de la Hermandad. Bienvenido de nuevo a Hermanaco un año Muchísimas más. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que decir que la hermana mayor, Julia Mejía, finalmente no ha podido estar con todos nosotros. Desde aquí le mandamos un saludo porque seguro que nos está viendo. Y ya hablando con la Hermandad del Rocío, también tenemos que comentar, como curiosidad, que bueno, es la primera vez que nos acompañan siendo hermandad, propiamente ya dicha y de manera oficial por el Obispado de Málaga. Pues anteriormente erais lo que se denomina como prohermandad. Un nombramiento que tenía lugar la pasada cuaresma y que desde la hermandad había acogido con mucho entusiasmo. Bueno, además creo que será una fecha que nunca olvidaremos cuando recibimos la noticia del nombramiento, ¿no? Fue el 5 de marzo, miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma, y entonces pues una fecha muy, muy señalada, ¿no? La verdad que anteriormente, bueno, ya habíamos tenido alguna notificación de que todos los sacerdotes de Antequera por unanimidad habían dado su beneplácito a la hermandad, a la futura hermandad, y el día 5 pues amanecíamos con la noticia que Julia nos comentaba, y que bueno, pues a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y demás, pues pudisteis también comprobar por vosotros mismos, ¿no? Bueno, son muchos años ya de trabajo como asociación primeramente, luego como pro hermandad. Hay gente que decía que bueno, este nombramiento se debería de haber ejecutado pues hace ya bastante tiempo, nunca es tarde, y ahora ya sí, Pepe, podemos decir que Antequera tiene su hermandad del Rocío. Hombre, ya por fin, gracias a Dios, porque hay que ver que llevamos más de 20 años ahí liados y que no hay quien nos hiciera hermandad, pero ya por fin hemos llegado a ese término. Bueno, tenemos que comentar que ya sois hermandad, lo que es a nivel provincial, pero que aún no se puede peregrinar desde Antequera con el sin pecado, porque para ello es necesario ser filiales de la matriz de Almonte del Rocío. ¿Cuáles son los pasos que ahora la hermandad tiene que acometer para poder llegar a peregrinar desde Antequera? Bueno, pues realmente ahora mismo vamos a seguir, por así decirlo, el mismo rodaje que hasta ahora, aunque habrá algunas novedades dentro de la hermandad no constituida en sí. Como bien has dicho, hay hermandades filiales y hermandades no filiales. Nosotros estamos en ese paso, ¿no? En el de hermandad no filial. Tenemos el reconocimiento del Obispado de Málaga, que nos inscribe como hermandad tal en la diócesis, pero nos falta esa inscripción en Almonte, ¿no? Que la hermandad matriz pues nos reconozca como tal, porque para que la gente lo entienda un poco, ¿no? No funcionamos como una hermandad independiente, sino que tendríamos que funcionar, y ese es el objetivo de hermandad filial, como una sola hermandad con sedes en diferentes localidades. Por eso hay hermandades que se dicen del Rocío, pero no es el término a lo mejor quizá más apropiado, sino que el término sería como la extensión de la hermandad del Monte en la localidad que compete, ¿no? Pues los pasos, pues simples, es hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, intentando mejorar, intentar seguir difundiendo la labor que hace la hermandad, intentar también que la gente se vaya uniendo al proyecto de la hermandad, que yo creo que hay, y otras veces que hemos estado aquí lo hemos comentado, ¿no? Que hay mucha gente rociera en Antequera, que creo que ahora se van a enterar más que nunca de que tenemos hermandad en Antequera, y que creo que es justo y necesario que todos peregrinemos con el mismo nombre. Con ese rodaje pues se presentará la documentación oportuna en Almonte, que ya, cuando ya se lanzó esa noticia del nombramiento canónico de la hermandad, ya la Secretaría de la Hermandad Matriz se puso en contacto con nosotros a través del correo electrónico para solicitarnos la documentación. Y Sevilla, nuestra hermandad madrina, también está haciendo los trámites oportunos para poder dar un currículum, por así decirlo, de todo el camino que llevamos recorrido, que aunque realmente empiece ahora, pues la verdad que han sido de 20 años para que podamos llegar a disfrutar de lo que somos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues un camino que se inicia oficialmente, podríamos decir ahora, pero que lleva muchos años trabajando el espíritu rociero en Antequera. Y bueno, ya habéis podido, por ejemplo, representar a Antequera como hermandad en algunos encuentros de hermandades del Rocío, como hace algunos meses en Fuengirola.
Sí, además fue justamente si mal no recuerdo, fue el 15 de marzo, ¿no? A la semana o a la siguiente semana, no sé, a las dos semanas me parece que fue, hubo un encuentro que se estaba preparando, organizado por la hermandad de Fuengirola, que lo que pretendía era pues agrupar a todas las hermandades del Rocío de la provincia de Málaga, así como sus asociaciones, ¿no? Y fijaros qué casualidad, ¿no? Que empezaron a prepararlo como que éramos pro hermandad y al final terminamos participando como hermandad, ¿no? Pues allí estuvieron presentes, la hermana mayor estuvo y la teniente hermana mayor estuvieron en todos los actos que hubo mesas redondas de hermanos mayores de las hermandades filiales, hubo conferencias, hubo una serie de actividades que estaban programadas por ellos y el último día, el sábado, pues había una convivencia en su casa hermandad que está instalada en el recinto ferial de Fuengirola y allí participó también el coro, pues amenizando un poco la tarde de ese sábado. Bueno, pues primera experiencia ya como hermandad y llega el momento del camino de este año 2014, comienzan los preparativos que se vienen desarrollando durante todo el año y también los cultos. Habéis tenido un triduo hace algunos días, ya veíamos la pasada semana imágenes en nuestro programa. ¿Cuál es el balance que desde la hermandad hacéis del triduo de este año? Bueno, yo creo que podríamos decir que la verdad más concurrido que este año, quizás yo no lo recuerdo, no tengo la oportunidad de recordarlo, porque sabemos siempre que los tridos normalmente los primeros días por motivos laborales o por motivos de donde se resida, pues puede ser menos concurrido que quizás los últimos días, ¿no? Pero el jueves estaba, la verdad que, sí. La gente participó. Sí, este año se han volcado mucho más que antiguamente también había mucha aglomeración de gente también en los cultos y eso. Pero luego hubo un tiempo que bajó y ahora otra vez te estás recuperando de esa gente que ahora quieren volver a la hermandad. Yo quizás como responsable de culto, bueno, pues lo más destacado para mí han sido los tres días que el primer día estuvo la representación siempre que tenemos de la comunidad de los capuchinos. En esta ocasión pues estuvo el padre Juan Jesús. Se dedicó ese día por la defensa de la vida, que creo que se ha convertido también en un signo, ¿no? También de la hermandad, el dedicar ese primer día de triduo por ese motivo. El segundo día pues se dedicó por los difuntos y por los enfermos de la hermandad. En esta ocasión, pues, bueno, se estuvieron presentes en especial pues a hermanos como Puri Campo o Paco Villalón. Y luego ese día estuvo presidido por los padres trinitarios, que nos acompañó el padre Andrés, que además siempre ha estado muy ligado a la hermandad del Rocío, y el padre Manolo, pues, que actualmente está aquí en la comunidad de Antequera. Y el último día pues lo presidió nuestro director espiritual y párroco Tomás, que fue el día en el que se hizo la pública protestación de fe y además se hizo la imposición de medallas a los nuevos hermanos al concluir la Eucaristía. Además, el tercer día de trido para mí fue muy especial porque el coro llevaba preparándose una misa que ha sido compuesta especialmente para la hermandad, pues con la finalidad ya de ir empezando a pensar en nuevos proyectos quizás, ¿no? Uh-huh. Y ese tercer día de trido, pues el coro estrenó íntegramente toda la misa, todo el repertorio de su nueva misa, ¿no? La primera que se ha compuesto para la hermandad en sí, ¿no? Y creo pues, que la verdad que fue bastante, bastante significativo. También muy destacable y agradecer, bueno, aprovecho desde aquí porque la labor de Paco Pérez, nuestro prioste, junto con el de los jóvenes, pues la verdad que fue encomiable, además de la compañía que también realizaron muchos de los adultos, ¿no? Porque claro, los jóvenes sin los adultos pues no aprenden, ¿no? Pero gracias a esa iniciativa conjunta, pues la verdad que el altar este año ha lucido de una manera muy distinta, ¿no? Se ha vuelto a colocar el sin pecado donde estaba, en el retablo principal del presbiterio, pero con la diferencia de que el San Miguel no ha quedado detrás, sino que San Miguel ha quedado delante, ¿no? Y han quedado como una composición del San Miguel portando el sin pecado muy, muy bonita y además también pues destacar que los ángeles que hay colocados en los laterales de ese presbiterio pues han llevado unos lanzos pues, que anunciaban, ¿no? quién es la Virgen del Rocío, ¿no? Que es la esposa del Espíritu Santo, ¿no? Que ha sido además pues realizado por nuestro joven angelito, que la verdad pues
pues ha sido una preparación especial, ¿no? Bueno, pues un triduo que nos prepara al Camino del Rocío en Antequera en este año 2014 y que se suma también a una agenda de actos y cultos que iniciaba. Se iniciaba en Cuaresma con el cohete rociero que anunciaba la pregonera Eugenia Acedo, que realizaba su pregón también hace algunos días. ¿Qué balance hacéis desde la hermandad de ambos actos? Bueno, el cohete estuvo precioso, el pregón estuvo también maravilloso. Ella, una joven, explicándose muy bien y también muy guapa que es, y todo colaboró con todo el acto, que fue precioso. Yo lo resumiría como tuve la oportunidad también por ser responsable de secretaría, ¿no? Uh-huh. Pues el pregón fue un pregón joven, fue un pregón antequerano, porque nos recordó el camino. Fue un pregón también que además pues demuestra que los jóvenes están preparados y que tenemos jóvenes preparados para poder tomar la iniciativa. Y bueno, pues la verdad que para mí pues lo vi muy positivo, ¿no? Porque no solo es que te lo cuente alguien que ha compartido contigo camino, sino que además pues te recuerden momentos que a lo mejor tú no recordabas con tanto cariño. Lo vi muy acertado. Sí. Muy también llena la iglesia, faltaron sitios, sí, sí. Muy complementado, ¿no? Musicalmente, piteros, el coro, muy coordinado, y la verdad que, bueno, pues de Eugenia ya sabemos, no hace falta que nosotros lancemos un currículum, ¿no? Creemos uh-huh. que cuando la elegimos, pues era una clara referencia dentro de nuestra hermandad y que evidentemente pues, teníamos que explotar, ¿no? Bueno, pues un pregón que anunciaba el inicio del camino desde Antequera, un camino que, como hemos dicho anteriormente, no desarrolla el sin pecado desde Antequera hasta el monte, pero que sí sale por las calles de Antequera desde hace algunos años, lo hace en forma de rosario, en forma de traslado, y precisamente tenemos el de salida, el de envío de romeros, este mismo viernes. ¿A qué hora está previsto y cómo lo tenéis organizado este traslado? Bueno, pues el traslado de salida lo vamos a ejecutar de manera similar a la que lo hemos hecho en los dos años anteriores. Uh-huh. Vamos a salir a las 8 de la tarde nuevamente desde San Miguel. Vamos a volver a estar acompañados de caballistas, vamos a volver a estar acompañados también de romeros vestidos de traje flamenco o corto, y vamos a hacer ese rosario vespertino pues que nos identifica en esa tarde del viernes, ¿no? Bajaremos calle San Miguel, avenida de la Legión, entraremos en Alameda, hasta Infante Don Fernando, hasta llegar a la Puerta de los Remedios, donde pues cantaremos juntos delante de la portada, ¿no? de la iglesia de la patrona de Antequera, y allí realizaremos nuestra misa de envío de romero. Pues la verdad que hay una cosa que yo quisiera aprovechar también para, si me permite. Ahora mismo tengo a los jóvenes que han empezado justamente a las 8:30 de la tarde a buzonear todo el recorrido, todos los domicilios por los que hemos citado, calle San Miguel, avenida La Legión, Alameda e Infante Don Fernando, pues con la finalidad de que la gente se vuelque con una hermandad que reúne a todos, porque nos reúne en el nombre de Antequera, que somos todos, y sobre todo pues para que decoremos con colchas, con mantones, pues los balcones de los domicilios por donde vamos pasando en nuestro itinerario. Quiero aprovechar para lanzar ese mensaje de que todos los que nos estén escuchando y vivan en esos domicilios, pues que se animen a adornar y a acompañar a esta hermandad que lleva el nombre de Antequera pues fuera de nuestra frontera. Bueno, pues un traslado, un inicio de camino que comienza este viernes en Antequera por las calles de la ciudad a partir de las 8 de la tarde, y el sin pecado que Antequera lo salvaguarda en la iglesia de la patrona Mariana de la Virgen de los Remedios, y que va a estar allí durante todos los días, ¿no? Desde este viernes hasta que volváis del Rocío. Sí, este año la novedad que propusimos y que dijimos pues era que queríamos aunar el traslado de regreso de misa de acción de gracias que hacíamos con motivo de la romería, aunarlo junto a la misa de acción de gracias por el nombramiento canónico de la hermandad que no habíamos hecho. Entonces, en esta ocasión, la semana posterior a la romería, no haremos el traslado el viernes, sino que lo haremos el domingo. Entonces será el domingo 15 de junio,
Haremos el traslado por la mañana en lugar de por la tarde y en esta ocasión pues también vamos a cambiar el recorrido. Lo vimos oportuno, lo comentamos en reunión de junta y quisimos pues acordarnos de nuestro barrio de San Miguel, quizá de la parte que parece que siempre nos olvidamos de ello, pero que en verdad lo tenemos presente, y creíamos oportuno pues hacer el recorrido pues por otro itinerario. Sería a las 11 de la mañana, saldríamos desde Los Remedios, vamos avanzando por la calle Infante Don Fernando hasta Plaza San Sebastián, y en esta ocasión vamos a subir por calle Nueva. Calle Nueva, calle Peñuela, el trocito ese que pilla de carretero e intersección con San Miguel, hasta llegar a la plazuela de San Miguel, y a la 1 de la tarde pues haremos la misa de Acción de Gracias, pues a la cual esperamos que nos acompañen pues todos los representantes de las cofradías de Gloria, de Pasión, de los sacerdotes, de las comunidades religiosas de Antequera. A todas les hemos hecho extensible la invitación, y por supuesto pues le hacemos también la invitación a todas las autoridades de nuestra ciudad, representantes locales y además también al pueblo de Antequera, porque es un día grande para todos, ¿no? Después pues compartiremos un agape allí en la sede, como solemos hacer tradicionalmente, y de esa manera pues también queremos un poco acordarnos de aquellos vecinos que siempre se quedan sin ese paso del sin pecado por sus calles, ¿no? Igualmente invitamos para que el día 15... todas esas personas que residan en esas calles, porque también adornen con colchas y con mantones sus balcones. Ya también los jóvenes los pondremos a trabajar, ¿no? Claro, claro que sí. Para que repartan, claro, además, ellos se prestan y la verdad pues que les motiva mucho cualquier cosa que les digamos que preparen. Bueno, pues unos traslados tanto de ida como de regreso que pone al sin pecado del Rocío de Antequera por las calles de la ciudad a partir del primero de ellos este próximo viernes. Y tenemos que decir que mientras el sin pecado esté en Los Remedios, eso significa que hay un grupo de antequeranos que van camino del Rocío en peregrinación. Este año, más o menos, ¿cuántas personas son las que van a hacer este camino? Este año, con la hermandad, sobre 20. ¿No? Más 20 en, bueno, la carriola de la hermandad. En la carriola de la hermandad. Pero luego irán casi otros 20 o más. 47 creo que están contados según los datos. Porque claro, cuando se preparan los vehículos, tienen que dar el número de personas que viajan con cada reunión, ¿no? Uh-huh. Entonces este año están eso, en torno a la media centena, ¿no? Sí, sí. Las 47 personas, me parece que aproximadamente las cifras que se han recogido. Más aquellas personas pues, que no luego peregrinen en el camino, pero sí se desplacen hasta la aldea. Porque sí, la diferencia de este año, comentando sobre todo con las personas más antiguas que recuerdan los primeros caminos, que sí se vuelve a recordar esa cifra de gente que peregrinaba en la primera vez. Quizás la única diferencia es el número de medios con el que se peregrina. Estamos. En esta ocasión van a desplazarse, además de la carriola de la hermandad, 7 vehículos, y un total de 8. Otra carriola también. Entonces, la verdad que la gente se va animando, va preparando sus medios y se va concienciando pues que hay que prepararse, ¿no?, para el camino. Bueno, pues además este año va a estar un poco más controlado por las autoridades, uh-huh, por el paso, y ya sabemos también todo el tema que ha habido con Aznalcázar, que Aznalcázar pues quería en un principio cobrar por pasar por el vado de quema, luego se ha echado para atrás, pero bueno, los avisos que nos llegan desde Sevilla es que va a haber mucho control. Entonces este año, aparte del sello de la hermandad de Sevilla, que lo pagan cada uno de las reuniones que peregrinan con su vehículo, pues también hemos querido preparar de una manera especial el sello que tradicionalmente antes que era también preparaba, pero más identificado, pues bueno, que lleva la medalla, ¿no?, y el número de identificación que le da la hermandad junto con la matrícula. Esto para que la gente pues lo entienda, pues es una manera de identificarnos en el camino y una manera también de recoger que no hay gente que se cuela en un Doñana que no se abre nada más que para la romería. Y claro, pues hay unos gastos de limpieza, de acompañamiento del sin pecado, de flores, de bueyes, pues que eso tenemos que tener ese fondo solidario que se pone para contribuir con todo ello. Entonces, los vehículos van a ir perfectamente identificados para que no tengamos ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, una carriola de Antequera que la hemos visto en anteriores ediciones en ese traslado por la mañana antiguo que se realizaba, sí, sí, y que continúa saliendo desde Antequera camino del Rocío. En este caso nos comentaba Pepe que eran dos las carriolas que van a salir, sí, desde Antequera, sí, pero la hermandad tiene la propia suya. La propia suya, que se está reparando, se está arreglando,
se le está pasando la ITV, que ya llevaba dos años sin pasarle, y se ha reparado, se le han puesto unos cajonetas nuevas para meter los bultos, los paquetes y todas las cosas de los que van. También se ha preparado pues, un soporte donde se meten sillas, donde se meten las mesas. En fin, es que la carreta, desde el año 2000, no se le ha hecho nada. Nada más que arreglarla, limpiarla y prepararla, pero no se la ha hecho mejor a falta de que no había munir. Y entonces, pues, este año se ha untado un poco de dinero entre unas rifas y unas cosas que hemos hecho. Ahí había gente trabajando. Había gente trabajando. Pulsera, la, sí, muchas cosas. La tesorera y su hermana. Bueno, mi madre y mi tía, ¿no? Para que no. Pues han estado también coordinando un poco lo de las pulseras, han pringado a Pili, ¿no? De la tienda y a las mujeres del coro para que se movieran en la venta de esas pulseras para poder pagar una reforma porque era necesaria, porque la carrera tiene posibilidad, pero claro, en ningún momento se había pensado en ello, puesto que, como hemos dicho antes iban 50, 60 personas, pues siempre había otro vehículo de apoyo para aportar bultos, pero en el momento que el número se reduce, sigue existiendo la necesidad de portar bultos, pero no hay espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos hemos estado moviendo como hemos podido para apoyar a los hermanos que no tienen medios para que no se queden en tierra. Hemos intentado sacar el precio más bajo posible, Sí, el coro también se ha involucrado, puesto que ya sabes que se dedica el coro en su tiempo libre, bueno, pues acompaña en enlaces matrimoniales y demás y recibe donativos, y uno de los donativos de esos enlaces matrimoniales que han cantado lo también han donado también para ese fin. Nuestro hermano Rafa Villalón, desde Barcelona, también nos ha mandado un donativo también para los hermanos que no tienen medios, para que pudieran pues hacerlo lo más económico posible, ¿no? Y la verdad, pues no ha salido mal de precio. Ha salido a 80 euros por hermano, el medio. Luego ellos ya se han reunido, les hemos dado la posibilidad, que fue el miércoles 21. Le dimos la posibilidad de reunirse en la sede para que tuvieran un espacio para poder ponerse de acuerdo para el tema de la comida, la bebida y demás. Y bueno, aparte los desplazamientos, pero la verdad que preparar 3-4 días de camino, 80 euros más lo que han puesto de comida, evidentemente se nota detrás el trabajo de una hermandad que quiere apoyar a la gente que no tiene medios y que quiere de verdad peregrinar hacia la ermita. Además, tenemos que recordar que no solo es obligatorio hacer el camino hacia el Rocío, sino que aquellas personas que por otro cualquier motivo o por motivos laborales habéis dispuesto de dos autobuses, uno que sale para la misa de inicio de camino y otro en el que van a poder vivir de cerca la llegada de la hermandad hasta el monte, hasta la ermita del Rocío. Sí, además fue hablando con Pepe como alcalde de camino y con Julia como hermana mayor, pues la propuesta fue de que intentáramos sacar a precio de costo real por persona el importe de los autobuses. La finalidad es que apoyar a la gente que va a empezar ese camino, ¿no?, sin medios, para que se puedan desplazar en la mañana del jueves 5 a Sevilla. Entonces el autobús saldrá a las 5 de la mañana desde la Plaza de Toros, a las 8 es la misa de romeros que hace Sevilla, a continuación hace la salida y el regreso de ese autobús pues va a hacer a las 12 del mediodía para llegar aquí a las 2 de la tarde. Entonces, aparte de la gente que va a empezar el camino y necesita de ese autobús, pues también está abierto pues, para la gente que quiera unirse en ese jueves, participar de esa misa, de esa primera misa de Romero en Sevilla con nuestra madrina, pero nosotros ya como hermandad, y está abierta y se pueden apuntar hasta el martes, hasta este próximo martes día 3, en Perfumería Marpe. El precio son 13 euros porque hemos contado con la gente que se había apuntado hasta el momento para, como digo, sacar a precio costo. Y luego el sábado, pues el sábado también va a haber autobús para recoger a los peregrinos, pero también complementado también con la gente que se ha querido y si están a tiempo también de poder desplazarse. Este autobús es un poquito más caro, porque claro, evidentemente el desplazamiento es mayor y sobre todo porque, para que la gente también lo comprenda, en la romería, en la aldea, pues se prohíbe el acceso a todo lo que es en las calles de la aldea. Obligatoriamente el autobús tiene que dejar en una explanada que habilita el Ayuntamiento de Almonte, tiene que dejar el autobús y tiene que pagar un importe de aparcamiento, ¿no? Entonces el coste es un poquito más subido, pero claro, lo hemos intentado también compensar, pues la hermandad lo que va a hacer es que va a preparar las sillas de la gente que quiera
que quiera desplazarse en ese sábado, pues le vamos a proporcionar una silla para que también, pues allí en ese descansillo, pues también ellos estén sentados disfrutando un poco también de la tarde y de la compañía de los peregrinos que llegan. El autobús va a salir a las 8 de la mañana el sábado, llegará aproximadamente a las 11 y media allí al monte. A las 4 de la tarde va a ser la presentación de Sevilla junto a la Hermandad del Viso y la Hermandad de Antequera ante la Virgen. Y bueno, pues por la tarde, tarde-noche, pues estaremos un momento, un rato de convivencia allí entre hermanos, y a las 2 de la mañana pues se producirá el regreso de ese autobús, pues que traerá de vuelta a todos los peregrinos que iban sin medios principalmente, o aquellos que lo necesiten, irán de vuelta hacia Antequera para llegar aproximadamente a las 5 de la mañana, una cosa así. Creo que merece la pena. El coste ya he dicho que es un poquito mayor, son 28 euros, por todos los motivos que he dicho, pero creo que una vez al año no hace daño, y para peregrinar con Antequera, pues creo que lo que nos hace falta es gente, ¿no? Pues a ver si la gente se anima. En Perfumería Marpe, pues pueden todavía apuntarse hasta el martes. Bueno, pues... Que ya puedan también opinar de lo que es el rocío y lo que es... Con conocimiento de causa, ¿no? Sí, porque luego vienen otros conocimientos y otras cosas que no es lo que en el rocío existe. Bueno, un camino que se produce y tiene momentos muy importantes, como es ese bautizo en el río Quema, como es también el momento del salto a la reja. ¿Qué momento destacaríais personalmente, ya que ustedes habéis hecho el camino, qué momento destacaríais de la peregrinación y de esa salida de la patrona del monte? Yo se lo voy a dejar a Pepe. Pepe me va. Pero yo creo que voy a coincidir con él, seguro. Claro. A ver si apostamos, voy a apostar. Hombre, yo lo que más me gusta es cuando llegamos al Quema y el bautizo de los peregrinos. Ya me vi emocionado y es mejor que digáis. Yo recuerdo del pregón de Eugenia este año, que decía que el bautismo de cada persona se producía en donde nace, pero que el Quema era como la confirmación de nuestra vida, ¿no? Realmente, bueno, pues el camino del rocío es eso, es simplificar el camino que cada uno tenemos que hacer en nuestra vida, y la confirmación es ese Quema que cada año se nos regala, o como el año pasado, nunca mejor dicho, nos empapamos del Espíritu Santo. Pero sobre todo es el hecho de decir, un año más estoy aquí, un año más estoy con Pepe al lado, un año más pues podemos compartir, es momento de acordarte de la gente que no está, por el motivo que sea. Es el momento, pues, de recordar todo lo que han dado y de coger fuerza para todo lo que tiene que venir. Y es el momento de empezar a sentir verdaderamente esa bendición, ¿no? que recibe uno, esa fuerza que uno coge en ese momento, ¿no? Momento, pues, de alzar los sombreros con nuestro sin pecado, el sin pecado que nos ha dado 1-2, que es el sin pecado de Sevilla. Y bueno, un momento que desde hace algunos años también se puede vivir en directo, aunque esté a distancia, porque gracias al Plan Romero pues se han instalado unas cámaras. No recuerdo bien el enlace, yo en el momento que conozca el enlace pues te lo comunicaré también para que lo puedas transmitir a los televidentes. Y un momento que se produce nosotros siempre en torno a las 1 del mediodía del viernes. Y en ese momento, bueno, pues si pudiéramos compartir a distancia también con toda la gente que se queda aquí en tierra ese momento, pues para que ellos nos localicen siempre, nos solemos poner en el lateral izquierdo, que es donde se produce el bautismo de los nuevos peregrinos, que además este año nos van a dar tarea, porque llevamos una carreta joven, sí, que la media la baja, pero por debajo de mi edad incluso, ¿no? Estamos con hasta chavales con 16 años, ¿no? que vamos a llevar. Yo creo que es un síntoma también de la renovación de una hermandad, pues que es necesario que se vaya rejuveneciendo y aunándose con la experiencia de los mayores, ¿no? También otra novedad que voy a tener yo este año, que como estoy operado del menisco, tendré que pasar el Quema con la muleta. ¿Con su chancla? Creo yo que la podré hacer. Vamos, claro, a ver. Sí. Esa es la novedad que tengo. Será una forma distinta de vivir el camino. Estamos, ya son 12 por ahí, pues, otro con muleta. Vamos. Además, este año se verán también la pues, cinta. Los sombreros se verán con cinta de nuestra hermandad. Otros años, bueno, para compartirlo, visto, ¿no? Siempre se han visto. Se han visto, pero siempre las cintas, siempre ponía antes que era Rocío y el año. Sí. Por ahí, para que lo vean, esta es de 2009. Sí. Este es el año con el que yo estrené el coche, con el que sigo haciendo el camino, ¿no?
Y bueno, pues se ponía el año para contabilizar y tener un recuerdo de todos los años que nos faltaban para poder llegar a ser hermandad, ¿no? Hasta que ha llegado y ha tocado este año, ¿no? Y nuestra hermana mayor pues nos insistió muchísimo en que este año tenía que llevar, y nada de abreviado, la palabra hermandad, ¿no? Pues ahí está la palabra hermandad con el año de nuestro nombramiento canónico de la hermandad, y que, bueno, pues se han encargado de elaborarla nuestro amigo Adrián del tallercito Cofrade, ¿no? Y allí la están recogiendo los hermanos que han querido pues retirar la cinta. Me parece que van en torno a 60, 70. Pues yo creo que también es interesante que veamos esa cinta Burdeos con las letras blancas en el quema. Bueno, pues unas cintas que se pueden comprar en el tallercito Cofrade, que van a dejar también ese recuerdo para todos los antequeranos de que, bueno, ya tenemos hermandad del Rocío desde este año 2014. Y después del camino llega el momento de continuar trabajando ya como hermandad, como hemos dicho anteriormente. ¿Y cuáles son los próximos proyectos que se han quedado un poco ahí sin poder terminar debido al tiempo? Bueno, pues quedan muchas cosas por hacer, porque claro, realmente pues está todo por empezar, ¿no? Pero lo primero que estamos ahí a la espera es de la aprobación definitiva de la propuesta de estatutos que ha hecho la hermandad, que la tiene que terminar de aprobar el obispado. Uh-huh. Se espera también de que cuando se presenten esos estatutos, pues se convoque por parte de la hermana mayor pues el cabildo de elecciones que corresponda, y a empezar pues a ir todos con Antequera, pero todos a una, ¿no? Aquí, bueno, pues llegará el momento de que tenga que coger las riendas una persona a otra, y la persona en la que confiemos los hermanos, pues tendremos que ir detrás de ella demostrando lo que somos, ¿no? Lo que, por lo menos por lo que hemos luchado durante tanto tiempo. Hay muchas cosas por hacer. Yo tengo ideas siempre en la cabeza, porque en esto me parezco a mi madre, ¿no? Mi madre dice que por la noche tira tabique para mover y hacer obra. Pues a mí me pasa lo mismo. Siempre estás pensando y digo, Martina, ¿y podríamos hacer esto, no? Bueno, pues tenemos iniciado ese proyecto de remodelación de la carriola de los hermanos, de los peregrinos, que este año, bueno, pues se ha hecho una de las fases más importantes, pero queremos completarla pues con un aumento de la altura de la estructura, con la sustitución de los baúles inferiores de los asientos, la posibilidad de meterle también baúles en los armarios para colgar también vestimenta. También nos hemos adelantado este año, y este año al final, pues por una oferta que hemos pillado, se le han instalado también toldos a la carriola de la hermandad, se le quiere poner depósito de agua. Es decir, queremos completarla para intentar prestarle a los hermanos pues el servicio más cómodo posible, para, como te digo antes, que nadie se quede en tierra con la excusa de que no tiene medios con los que peregrinar, ¿no? Queda también por analizar y repasar cómo resultará este camino en la organización, y de mejorarlo, si se diese el caso, para años sucesivos. Tenemos que pensar también en nuestros cultos, tenemos que pensar en retomar actividades de parroquia. Ahora más que nunca nos tenemos que incorporar a nuestra parroquia de San Miguel, que tanto necesitamos nosotros de ellos, y también tanto ellos necesitan de nosotros. Pues yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es implicarnos también con esa parroquia. Debemos retomar actividades formativas, no nos podemos olvidar de la formación, no nos podemos olvidar de nuestra Eucaristía, que eso es lo que nos da el Rocío todo el año. Si no lo tenemos presente, pues volveremos a hacer nuestro boletín anual, recordaremos actividades, volveremos a nuestros viajes, volveremos a nuestras comidas, volveremos a retomar el espíritu de ese grupo joven que se nos ha creado y que nos ha venido como maná del cielo, que ha sido un regalo, pues el poder contar con tanta juventud en un espacio relativo de corto de tiempo, ¿no? Y la verdad que están bastante involucrados, pues tenemos que seguir empujándole, ¿no? Seguiremos también peleándonos para ver qué cosas inventamos y qué comida hacemos, si Martínez nos va a cortar más jamón o nos va a cortar menos jamón, pero sobre todo que nos queden los buenos momentos. Claro. Martínez seguirá haciendo también sus jarrillos, que no nos falte. Y sus cohetes. Y también una carreta que hemos preparado entre tres amigos, tres matrimonios. Hemos preparado otra carreta más chiquita que nos han prestado y la estamos preparando para también continuar con esta, que ya vayan dos. Habrá que pensar también en temas de patrimonio, también de ir reservando, involucrarnos de una manera más fiable todavía con el tema de la caridad, con Cáritas especialmente, o con una plataforma de Antequera Solidaria. Ya lo hicimos este año, ¿no? Atrás también, cuando fue el aniversario
del Sin Pecado, que hicimos esa recogida de leche, o incluso también en la recogida de alimentos que se hizo previo al tiempo de Adviento, que llevó al grupo joven a participar, ¿no? Sí. Y a encargarse por las tardes en la Avenida de la Legión, en Mercadona y en Supermercado Dani, también de aquí de la Avenida de la Legión, pues a hacer esa recogida de alimentos que los pobres estaban congelados, ¿no? Tuvo que llevar hasta Ángel Sarmiento padre, tuvo que llevarle un café, un colacao, porque estaban los muchachos que no podían contener el frío. Y seguiremos trabajando por lo que creemos y por lo que somos, y lo que queremos es una Antequera para todos y de todos, ¿no? Pues a ver si es posible. Bueno, como bien indicáis, un año de mucho trabajo y de proyectos, y que se ven en el boletín de la hermandad, un boletín que, si te parece, lo podemos enseñar sí. a todos nuestros espectadores, y que se edita de carácter anual, en el que es también importante la comunicación de la hermandad a todos los hermanos y aquellos que todavía no lo son. Bueno, pues la verdad que es un trabajo sí. completito, es un resumen del trabajo que venimos haciendo todo el año en 32 páginas. Yo creo, bueno, no sé si se irá viendo muy bien, ¿no? Y pasando más o menos, pues nos vamos recordando todos los momentos. Nuestra hermana mayor siempre se dirige cariñosamente a nosotros. Recuerdo también de nuestro pregonero del año anterior, ¿no? De Paco Zurita, que es también nuestro fiscal, que también nos dedicaba algunas palabras. También, bueno, pues todos los recuerdos de las convivencias, de las comidas que hacemos, de las migas, de esa candelaria que cada año se nos regala con la presentación de los niños ante la Virgen. En esta ocasión, al ser el boletín que corresponde al año anterior, bueno, pues este se hizo en Almonte. Recordamos que fue el año anterior el año del traslado, ¿no? Uh-huh. Veíamos también, bueno, pues todo lo que era el primer cohete rociero, donde se presentaba a Paco como el primer antequerano pregonero de Antequera. Yo creo que ese también fue un punto muy novedoso en nuestro camino, ¿no? de hermandad. Veíamos también nuestro triduo, como cada año lo celebramos con esa imposición de medallas a los nuevos hermanos. Veíamos nuestro pregón tan esperado, nuestra cruz de mayo, otra de las novedades que se hizo el año pasado. El año pasado, bueno, no tuvimos suerte. Este año, la verdad que hemos tenido suerte del premio. La verdad que el trabajo encabezado por nuestra hermana Tere, pues ha sido, la verdad, que bastante fructífero. Bueno, pues teníamos nuestra romería, que para quien diga que la romería nada más que es fiesta, bueno, pues aquí hay pasos desde que salimos desde Sevilla, y en cuatro páginas hemos intentado resumir lo máximo posible pues los momentos más importantes de esa romería, que este año de nuevo nos llevará al domingo de Pentecostés. Veíamos también pues la visita que nosotros hacemos anualmente cada 12 de octubre con nuestra hermandad de Sevilla. Celebrábamos nuestro 19 aniversario de bendición del Sin Pecado con la recogida de leche que además, entre ellos, bueno, pues me parece que se recogieron 364 litros. No es por la cantidad, ¿no? Pero por destacar que de esos 364 el grupo joven pues había recogido 75, que yo, a mí me gusta mucho reconocer la labor del grupo joven, porque para que digan que los jóvenes no se implican, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos jóvenes que están dando muestras y nos están enseñando a los más grandes pues lo que es ser hermandad y apostar por una hermandad, ¿no? El viaje que hicimos el día de la Constitución, siempre organizamos un viaje, en esta ocasión pues lo hicimos a Sevilla, y visitamos pues entre otras cosas la Basílica de la Macarena, de Jesús del Gran Poder. Estuvimos por la parte del centro y visitamos también el Belén de Rociero de la Hermandad de Sevilla, y nuestro Belén Rociero, que también pues en esta ocasión también fue agraciado con el tercer premio. Recogíamos otra vez nuestra iglesia de San Miguel en un ambiente recreado, en el que la voz cantante pues se la llevaban los ángeles de la hermandad, tanto el padre como el hijo, ¿no? Ángel Sarmiento. Y bueno, pues en esta ocasión también una de las cosas que yo me quedaría pues sería estas dos páginas rojas que podrán ver ahora mismo en televisión, que es el resumen de las actividades que han hecho todas las cofradías de Gloria de Antequera, hermandades y cofradías de Gloria de Antequera, que con motivo del Año de la Fe pues pusieron mucho empeño y nos llevó, bueno, pues desde la conferencia que hizo Marisa Olmedo, la restauradora municipal, hasta la adoración nocturna, que recordamos que fue el 18 de octubre y que además se retransmitió en directo a través de internet. Veíamos también ese curso de liturgia, que además lo hizo Alejandro Pérez Verdugo, por si alguien no lo recuerda. Pues Alejandro Pérez Verdugo, que es el experto en liturgia de la diócesis de Málaga, fue la persona en la que cayó la responsabilidad de organizar la beatificación
de Madre Carmen en el año 2007, todo lo preparativo en cuanto a la Eucaristía y a la celebración se refiere. Y por último, pues terminamos quizás con lo que más recuerdo positivo tenemos las cofradías de Gloria, que fue ese encuentro de coro unidos en la fe del 22 de noviembre, que nos reunió en el Torcal y reunió sobre todo las fuerzas de todas las cofradías, y que la verdad pues dejó 1.870 euros aproximadamente para Cáritas por Filipinas, por el desastre aquel que vivimos. Es un resumen de las actividades que hacen las cofradías de Gloria, que creo que es un punto muy positivo de que busquen el punto común más lo que nos une que más que lo que nos separa, porque yo creo que son más cosas las que nos unen que nos separan. Recordábamos también por momentos de nuestro coro de hermandad, ese grupo que está implicado en poner todo su empeño en hacer las cosas hermandad, pero en esta ocasión, bueno, pues nos acordábamos especialmente y aprovechamos para saludarlos a Juan y a Pili, nuestros estanqueros de Las Peñuelas, y a Juan Vega y a Carmelita, porque son dos matrimonios que siempre han estado con el coro, a los cuales le tenemos muchísimo cariño. Bueno, pues que en su día decidieron dejar hueco para que pasaran los jóvenes, pero que sepáis que desde aquí seguís siendo parte de nuestro coro y de nuestras vidas, ¿no? Y teníamos también pues nuestra diputada de Juventud, Pili Martín Parejo, pues que también nos resumía todas las actividades que habían hecho los jóvenes, ¿no? Habían empezado con una convivencia que habían tenido en verano en el camping, ¿no? Un día de piscina y de alternativa, esa recogida de alimentos que habían hecho, esa convivencia y eucaristía que habían preparado ellos también, una de las eucaristías de la hermandad. Y teníamos también nuestras palabras de nuestro párroco, que siempre pues, nos da unas orientaciones a la hora de seguir nuestro camino. También aprovechamos para decirle a Tomás pues que muchísimas gracias por confiar en nosotros y por seguir regañándonos de vez en cuando para que hagamos las cosas bien. Quisimos dedicar una página a uno de nuestros jóvenes, en esta ocasión a Ángel Sarmiento, porque la verdad que creemos que si para él ha sido un año importante, pues para nosotros también ha sido importante tenerle a él, ¿no? Pues aquí recogíamos esa Virgen que preside nuestra sede, que es la primera cosa así de cara al público que hizo. Después, bueno, pues le encargaron nuestros hermanos del Socorro ese paño de la Verónica, que fue una maravilla, y si nos parecía poco, pues el cartel de la feria creo que fue espectacular, ¿no? Y además, pues él tenía ese detalle también con nosotros de acordarse de nuestros hermanos del Consuelo con esa insignia, ¿no?, en la caseta, pero también de colocar esa peina que se inspiró en la peina de mi madre, una peina que lleva la portada de la ermita, ¿no? Pues ya lo último que ha hecho ha sido el cartel nuevo de los cultos para este año de la hermandad, y la verdad que también ha sido una maravilla. Pues también viene aquí un resumen, otro resumen fotográfico, y bueno, pues importante también para que haya transparencia, la gente lo conozca, pues cuáles son el dinero que ingresa la hermandad, qué es lo que gasta, qué es lo que se le queda, y para que la gente pues conozca qué es lo que venimos haciendo, ¿no? Aquí no hay trampa ni cartón, ahí todas las sino que queremos pues sacar lo máximo posible, y por eso estamos peleándonos siempre de si el plato de jamón a 4 o 5 euros, pero es que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar para poder mantenernos y para poder hacer cosas para la gente, ¿no? Sí, pero también es que tienen que quedar... Tenemos que... No tiene que quedar algo, ¿no? No tiene que quedar algo. Tienen que quedar también contentos. Claro. Nosotros intentamos siempre eso, buscar lo más justo, ¿no? Que nos quede a nosotros, pero que también la gente quede satisfecha. Y bueno, pues la página del natalicio, que este año pues, nos recogía una estampa muy preciosa de nuestro amigo Miguel y nuestra amiga Rosa, de Patro, flamenca, pues que ese chicuelo del quema pues fue bautizado antes de nacer en el quema del año pasado. Pero es que este año, que vuelven a repetir camino, bautizarán al chicuelo ya nacido, pero bautizarán al nuevo niño otra vez sin haber nacido, porque vuelve ahí otra vez embarazada el camino. Sí. Esto es coraje, ¿eh?, de hacer un camino embarazada. Y bueno, pues esto es gracias al trabajo que hacen todos los hermanos durante todo el año, y gracias también a todas las empresas que han querido colaborar en que podamos hacer posible esta realidad. Y eso es lo que queremos hacer, seguir llenando esas 32 páginas o incluso, si es posible, pues aumentarlas con el trabajo y con el esfuerzo que vienen realizando pues con mucho empeño toda la gente, ¿no? Bueno, pues un año de intenso trabajo que Antequera va a vivir
ese rocío de cerca por sus calles el día 15, si no me equivoco, también este próximo viernes a partir de las 8 de la tarde. Se viven también momentos muy especiales del paso del Sin Pecado por las calles de Antequera. Yo, antes de terminar esta entrevista, pues me gustaría dejaros el micrófono primero a Emilio y terminando con Pepe, para que hagáis esa invitación a que la gente salga a la calle, viva de cerca ambos traslados, tanto el de ida como el de regreso, y cómo no, que vivan intensamente este rocío de 2014. Bueno, pues que especialmente, como dice Antonio, que vivamos intensamente este Pentecostés, que cada año se nos regala, que nos renueva el espíritu, que nos ayuda a continuar pues poniendo nuestro empeño, nuestras ganas, nuestra ilusión, nuestro tiempo en hacer posible pues lo que creemos de todos y para todos, ¿no? Una Antequera que tiene que llevar su nombre pues fuera de nuestros límites. Queremos que la gente nos acompañe, además va a estar muy bien porque va a coincidir con feria y va a gente que va a estar preparada, o sea que no hay excusa para no acompañarnos. El viernes a las 8 de la tarde de San Miguel. No nos podemos perder esa salida de San Miguel, no podemos perdernos esa entrada de la hermandad con sus caballistas y sus abanderados en la Alameda, una Alameda muy, muy bonita, ¿no? Un corte que se hace del tráfico y vemos pues todos los naranjos con ese fondo que ahora se nos ha preparado en el edificio de San Luis, y esa entrada en la Iglesia de los Remedios, pues que siempre cada año es tan entrañable, puesto que el coro pues se afana en cantar, en hacer el ruido entre el barullo que se forma en la puerta y esa entrada del Sin Pecado antes de que nuestra hermana mayor pues grite eso que tenemos que nosotros que sentir, que vivamos la Virgen del Rocío, que vivamos la hermandad de Antequera, que vivamos el que ella es nuestra madre, ¿no? Pues yo creo que no tengo mucho más que decir, que nos unamos, que sigamos trabajando, que sigamos apostando por esto que es de todos y para todos, de verdad, que las puertas están abiertas para todos y que sigamos ampliando nuestra cifra en trabajar juntos, que es lo que nos une que lo que nos separa. Y a mí no me queda nada que decir, porque ya ha recordado todo el itinerario. Confirmar las palabras que ha dicho es, uh-huh, y que se animen, que la hora es muy buena y que echaremos un ratito muy agradable. Bueno, pues momentos que volveremos a revivir en nuestro programa de la próxima semana. Desde aquí hacemos esa invitación intensiva a todos nuestros espectadores y oyentes también de Radio Torcal para este viernes a las 8 de la tarde, el traslado de salida de la Hermandad del Rocío desde San Miguel hasta Los Remedios. Nosotros no vamos a ir a publicidad porque aún nos queda mucho que repasar de actualidad de nuestra comarca y de un especial hincapié que vamos a hacer en los 50 años de la coronación canónica de la Esperanza Macarena de Sevilla, así que nada más, tan solo me queda agradeceros que hayáis asistido a nuestro programa de esta semana y que tengáis un buen inicio y un buen peregrinaje hasta el Rocío. Agradecerte a ti que cada año siempre te acuerdas de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y de ofrecernos la posibilidad de que a través de las cámaras de Antequera Televisión vos podamos exportar, ¿no?, un poquito de lo que somos. Recordad que estamos en la calle Gueruel los 11, en el Bajo. Somos casi vecinos. Y somos vecinos y ahí tenéis vuestra casa y ahí tienen su casa que pueden venir cada vez que quieran. Les invitamos también a que se pasen el día 15, que después compartiremos un agape. Y yo creo pues que echaremos un ratito bueno, sí, también para celebrar esa acción de gracia que realizaremos en nuestro regreso de Romería. Nada, que viva la Virgen del Rocío. Y otro año más. Y que se acerquen en los días que no estamos, que se acerquen a acompañar a nuestro Sin Pecado. Que aunque no puedan ir allí, la tienen cerca, porque la tienen en la Iglesia de los Remedios representando nuestro Sin Pecado. Para eso lo dejamos nosotros ahí custodiado. Pues esperemos que así sea, que no la dejen sola, que sus devotos están allí, pero el Sin Pecado se queda aquí a la custodia de nuestra patrona Mariana. Muchas gracias, como les digo. Y nosotros no vamos a ir a publicidad, pero tan solo unos minutitos, porque tenemos todavía muchas cosas que repasar hoy.